necesito yo cambiar de tema y agenda también en nuestro país y que en la semana dará que hablar, sobre todo lo que se viene en la política y de cara al próximo proceso electoral este 2024. Le comento que en al menos dos ocasiones, en dos sesiones en el Instituto Nacional Electoral, finalmente se aprobó que para las 9 candidaturas que se vienen o lo que habrán de elegir en 9 estados, al menos 5 sean para mujeres. Y hay que saber si se batalló, ¿no? Para entender un poco si realmente todavía se sigue contemplando y se está luchando por la paridad de género en estos procesos electorales y también en las decisiones al interior del INE. Yo le agradezco mucho, de verdad, a Rita Bel López Vences, consejera electoral del INE, está en contacto con nosotros esta tarde para hablar del tema. ¿Cómo está, Rita? Gusto saludarle. Hola, muy buenas tardes, Michelle. Igual un gusto estar en tu programa y saludarte. Igualmente, y creo que no me equivoco con esta con este debate, esta aprobación de 5 al menos de las 9, es importante y es un gran logro, sin duda, Rita. Así fue, de hecho, fue un tema que, como saben, no fue muy fácil sacar, primero en comisiones, tuvimos que parar la sesión de comisiones para ir a una mesa de trabajo solicitada por los partidos políticos, en la que el cuestionamiento, más allá, porque todos se manifestaban a favor de las mujeres, a favor de la paridad, más allá de ese cuestionamiento era si el INE tenía atribuciones para emitir estos criterios. Bueno, pues salió finalmente, como sabes, igual no se aprobó antes, también por un asunto de procedimiento, hubo ahí una confusión para algunas de mis compañeras y compañeros consejeros, y tuvimos que ir a una siguiente sesión, pero por parte de las consejeras y consejeros del INE estaba este compromiso, lo revisamos en una mesa de trabajo previa, y bueno, pues todas y todos, en su mayoría, aprobábamos el emitir estos criterios. Y de todas maneras, lo entendemos que justamente se batalló, Rita, ¿y qué es lo que impide que con esa que se pueda dar con facilidad aprobar que haya paridad para el próximo, para las próximas elecciones en 9 estados? ¿Qué es lo que frenaba de cierta manera o obstaculizaba bien una decisión como esta? Pues lo que se ponía en dicho en estas mesas de trabajo, en estas sesiones, era la competencia del INE. Los partidos señalaban que no tendrían problema en poner 4 mujeres, 4 hombres y luego definir la que ya daría el número 9 finalmente, pero que pues no querían como criterios emitidos por el INE, ya que se cuestionaba si tenemos capacidad, atribución para hacer estos criterios. ¿Y qué piensa usted ante este alegato de los partidos políticos? Que una cosa es de los dientes para afuera, pero al momento toma una decisión, y lo vemos claramente a través de lo que ocurrió con estas dos sesiones, pues parece que es distinta la cosa, Rita. Sí, pues pareciera que el tema es ese, que sí cuesta todavía trabajo al interior de sus procesos internos. Me parece que también ha pasado suficiente tiempo para que los partidos igual ya tengan generados cuadros de mujeres y de hombres para que cuando estén ante este tipo de situaciones haya candidatas y candidatos disponibles, bien identificadas, identificados con sus liderazgos cada uno y no cueste como tanto trabajo pues aceptar este tipo de criterios. Consejera, pues sin duda se dio un gran paso y también hay que reconocerlo gracias a que personas como usted están ahí en estas sesiones, pues velando porque se cumpla la paridad de género. Por último, preguntarle y agradecerle esta comunicación, consejera, ¿qué es lo que falta hacer para que se logre el candado de la paridad en el próximo proceso electoral? Pues me parece que ahí tienen una tarea muy importante las personas al interior de los partidos políticos. Hemos escuchado a diferentes colectivos, entre ellos el de las propias mujeres, el señalar, pues el no simular, el abrir los espacios a auténticos liderazgos de las mujeres, y a no escatimarles los recursos. También el igual hace en la última sesión aprobamos que se elevara de 40 al 50% los tiempos de radio y televisión y el financiamiento para las candidatas. Entonces, esto es algo que las mujeres deben de saber, las mujeres que aspiran a una candidatura, y por supuesto los partidos lo tienen que respetar, y hacemos el llamado a respetar en igualdad a las candidatas y candidatos, y también a tener esta oferta para la ciudadanía de auténticos liderazgos. Sí, sin duda le agradezco mucho, consejera Rita Bel López Vences, esta comunicación, que no sea la última vez que platicamos, por favor, para actualizar este tema. Con mucho gusto, Michelle, un gusto saludarte y platicar contigo. Un placer, consejera electoral del INE.